Hola, en este video vamos a continuar viendo más ejemplos básicos desde cero aquí en C-Sharp. Muy bien, vamos a continuar. Voy a eliminar este código. Voy a habilitar nuevamente el mensaje. Y vamos a ver otro método que podemos utilizar con las variables de tipo string. Y el siguiente método que veremos será el método método que devuelve una copia de esta cadena convertida en minúscula. O sea que si nosotros invocamos a este método, ingresamos datos de tipo mayúscula en la cadena de texto, este método lo va a convertir en datos de tipo minúscula. Muy bien, comprobemos. Muy bien, voy a ingresar una cadena de texto. Muy bien, he ingresado caracteres de tipo mayúscula en la cadena de texto. Enter. Como pueden observar, ese método me convirtió esos caracteres que yo ingresé en mayúscula en caracteres de tipo minúscula. Muy bien. Gracias al método tolower Ahora buscaremos otro método. Este método lo que hace es convertir los caracteres de tipo minúscula a mayúscula. O sea, todos los caracteres de tipo minúscula que ingresemos en la cadena de texto, este método los va a convertir en caracteres de tipo mayúscula. Bien, comprobemos. Voy a ingresar la cadena de texto en minúscula. Curso de C# como pueden observar me devuelve la siguiente cadena de texto convertida con caracteres de tipo mayúscula. Muy bien. Ahora buscaremos otro método. Muy bien. Este método devuelve un valor que indica si una subcadena específica aparece dentro de esta cadena. Muy bien. O sea que con este método nosotros podemos buscar un carácter o alguna palabra en una cadena de texto. Bien. Yo voy a buscar lo que es la palabra D en la cadena que yo ingrese. Muy bien. Y el dato que me va a devolver. Este método es un valor verdadero o un valor falso. Si esta palabra D existe en la cadena de texto me va a devolver un valor true. Si no existe, me va a devolver un valor falso. Bien, hay que comprobar. Curso de C -sharp. Correcto, me devolvió un valor true porque porque la palabra de sí existe en la cadena de texto que yo ingresé. Por lo tanto, ese método me devolvió un valor true, indicándome que esa palabra sí está en esa cadena de texto. Muy bien. Pero si nuevamente ejecuto la aplicación, ingreso nuevamente en la cadena de texto. Como pueden observar, me devuelve un valor falso porque no he colocado ninguna palabra de en esa cadena de texto que yo ingresé. Muy bien. De esta forma podemos utilizar a este método para poder verificar si algún carácter o alguna palabra en la cadena de texto existe. Bien, ahora veremos otro método. Punto. Busquemos el método lax index. Bien, lo que hace este método es buscar un carácter en la cadena de texto. Pero lo que hace es buscar el último carácter en la cadena de texto. El carácter que nosotros le especifiquemos dentro de los paréntesis. Bien. Voy a colocar letra E. Muy bien. Esto significa que en la cadena de texto me va a buscar el carácter E, pero buscará el carácter E que esté de último en esa cadena de texto, no importando si yo tengo más letras E en esa cadena, solo me va a buscar el último carácter E en la cadena de texto y me va a devolver la posición de ese carácter. Bien, hay que comprobar. Control más F5. voy a ingresar una cadena de texto. Bien, curso de C# de .net Core. Bien. Correcto, como pueden observar me muestra el valor de 23. Esto significa que el último carácter e en la cadena de texto contiene la posición 23. Claro,

El último carácter E contiene la posición. Esto significa que este método me buscó ese carácter E, pero solo me busca el último carácter E en la cadena de texto. Ahora, a este método también le podemos especificar que también busque desde una posición en específico. O sea que si yo le ingreso el valor de 5... Esto significa que le estoy indicando a este método que me busque el último carácter E que se encuentre en la cadena de texto, pero empezando desde la posición 5 de esa cadena de texto. Muy bien, también podemos utilizar este método. Ahora veremos otro método. El método... Place que lo que hará este método será reemplazar un dato que nosotros ingresemos dentro de los paréntesis de este método en la cadena de texto. Bien, y lo que haré será reemplazar el siguiente dato: e, o sea que voy a buscar en la cadena de texto los caracteres e y los voy a reemplazar por el siguiente dato porque este método recibe dos parámetros, el dato a buscar y el dato que se va a reemplazar por el dato que hemos encontrado en la cadena de texto. Bien, todas las letras E las voy a reemplazar por la letra E en mayúscula. Muy bien. Ahora, control más F5. Lo que haré será ingresar nuevamente. la siguiente cadena de texto. Ahora, como pueden observar, en la siguiente cadena de texto curso de C# me muestra que la letra e ahora está en mayúscula. Esto significa que buscó ese carácter y lo reemplazó por el carácter e de tipo mayúscula. Pero si en la cadena de texto se encuentran más letras e, todas esas letras e las va a reemplazar por la letra e en mayúscula. También podemos reemplazar alguna palabra de voy a colocar de y voy a colocar de video. Muy bien, esto significa que donde esté la palabra de la voy a reemplazar por esta nueva cadena de texto. Muy bien. Control más F5. Voy a ingresar nuevamente lo que es la cadena de texto. Correcto, como pueden observar, ahora me muestra la nueva cadena de texto, curso de videos, Search. Muy bien. De esta forma podemos utilizar a este método para reemplazar algún carácter o alguna palabra que se encuentre en nuestra cadena de texto. Ahora, para este otro ejemplo, voy a crear otra variable de tipo string, cadena, y le voy a asignar una cadena de texto, y lo voy a separar por coma. Muy bien. Ahora crearé un array de tipo string y lo llamaré array y le voy a asignar la variable cadena y voy a invocar al siguiente método split ahora, abro paréntesis, ahora dentro de los paréntesis de este método, hay que colocar comillas simple, solo hay que colocar comillas simple, no comillas dobles, y voy a colocar coma, muy bien, esto significa que este método lo que hará será convertir mi cadena de texto, que yo tengo almacenada en la variable cadena, en una matriz, o sea en un array, esto significa que va a almacenar esta cadena de texto, en este array. Y como lo hará, porque dentro de los paréntesis yo he colocado lo que es coma y mi cadena de texto está dividida por comas, o sea que cada palabra está dividida por coma. Y lo que hará este método será dividir esta cadena de texto utilizando las comas que tenemos en la cadena de texto y cada palabra que obtenga de esta cadena de texto porque cada palabra está dividida por coma lo irá almacenando en una posición en el array muy bien ahora para verificar tendré que crear un ciclo for voy a colocar el array para obtener su longitud le invoco a la propiedad para obtener su longitud, voy a copiar este mensaje, lo pego dentro del ciclo for, y lo que haré será colocar ese array, corchete, dentro de los corchetes la variable i para obtener las posiciones y los datos de ese array. Muy bien, ahora control más F5, pero voy a eliminar o voy a comentar este código. Correcto, como pudieron observar, me muestra los siguientes mensajes. Me ha dividido la cadena de texto en tres partes. Curso de sellar. Muy bien. Esto significa que este array contiene tres posiciones porque de la cadena de texto obtuvimos tres palabras: curso, de, sellar, porque cada palabra está dividida por coma. Y para poder dividir esta cadena de texto utilizamos el siguiente método que dentro de este método hay que especificarle cómo vamos a dividir esa cadena de texto y cómo lo vamos a dividir utilizando una coma, pero también podemos utilizar espacios en blanco. Solo hay que colocar lo que es comilla simple y en la cadena de texto solo hay que colocar los espacios en blanco. También podemos utilizar cualquier carácter especial para poder dividir nuestra cadena de texto. Control más F5. Muy bien y todo está funcionando correctamente. Esos datos se están almacenando en el array. Y de esta forma podemos crear un array utilizando una cadena de texto. Bueno amigos hasta aquí este video donde hemos visto otros métodos que podemos utilizar con variables de tipo string. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal y que Dios les bendiga.